Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La tierra muere. La gente sufre. Pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que pierde el control. Y solo yo puedo repararlo. Porque tengo tu código genético. Pronto alcanzaremos el punto de no retorno. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia, la IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Esta noche tengo el mismo sueño. Camino bajo un brillante cielo nocturno, por un campo de flores. Y cuando llego al centro, estás ahí, Elizabeth. Esperándome, aunque lleves muerta desde hace 1000 años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Por un momento, me siento completa. Pero es efímero. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que se eche a perder. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea por conseguirla. Lo prometo. ¿Varl? Pero si es Alavi, la redentora de Meridian, ungida de los Nora. Sabes que no me gusta que me llamen así. Considéralo un castigo por abandonarnos la noche en que vencimos a Hades. Crecí siendo una paria, ¿recuerdas? No me van las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor.
Eso digo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Será urgente si te fuiste tan deprisa. ¿Adentrarnos en ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la plaga? Las dos, en realidad, pero... debería... No, no. Te he seguido un largo camino. Está bien. Después de que ayudaras a los Nora y a mi familia, juré ayudarte en lo que fuera. Me voy a pegar a ti. Como una lapa. Está bien, pero si vas a acompañarme, tendrás que ver lo que yo veo. Un foco. Puedo tener tu segunda visión. Te daré otro y te diré cómo copiar los datos. ¿Datos? La información del dispositivo. Hay mucho que explicar, pero tendré que hacerlo sobre la marcha. ¿Es esto lo que sueles ver? Desde que era una niña. Vamos. ¿Vamos? Un par de arañazos por el camino. Deberíamos coger unas hierbas medicinales. Ahora empecemos con tu primera lección para usar el foco. Me parece bien. Adelante. Estas plantas no se parecen a las de las tierras sagradas. Con el foco verás las que necesitamos. El pulso de mi foco me mostrará lo que necesitamos. Me hacen sentir mejor. Muy bien, sigamos. Recojamos más plantas de estas por el camino. Sí, bien pensado. Mira ahí, más señales de la playa. Parte de la plaga está como pelada. Piel muerta. ¿Se propaga así? Aquellas ruinas son nuestro destino. No sé quién ha puesto las cuerdas, pero podemos bajar por la tirolina. ¿Vas a saltar? ¿Tirarte un baño? Un buen atajo.
¿La copia? Bueno, es una IA. Es difícil de explicar. Son como unas instrucciones que pueden salvar el mundo. Suena complicado. Rapaces. Saqueando restos de máquinas, como siempre. Y allá va. Parece que se han dejado unos restos. ¿Cuántos flechazos tiene esa máquina? Miremos más de cerca. Han abatido esta máquina hace poco. ¿Quién más vendría? No lo sé. Pero convendría fabricar unas flechas. Podría haber problemas. Hay madera junto al arroyo. Hay una escalera. Pero no llegamos desde aquí. Nada que una flecha no pueda despejar. En fin, creemos unas flechas. Ya. Yo igual. Flechas listas. Ha funcionado. Te sigo. Por la diosa. ¿Qué era este lugar? No lo sé. La transmisión. Digo, el mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una... copia de seguridad. A buscar una entrada. ¿Y qué pasó cuando me fui de Meridian? Se montó una buena cuando nos dimos cuenta de tu desaparición. Aunque luego, algunos pensamos que solo te habría sido por un buen motivo. Llevabais razón. Por aquí. A la hierba. Nunca había visto una. Ni yo. Esas máquinas muertas la tienen en alerta. ¿Cómo lo hacemos? El foco nos ayudará. Escanearemos la máquina antes de pasar al ataque. Vale. ¡Viene otro! ¿Diste con algo bueno? Suministros. Venga, concéntrate. Después de la conmoción por mi partida, ¿qué hicieron los demás?
Bueno, al acabar los festejos, mi madre se llevó a los demás a la tierra de los Nora. El Rey Sol puso a los suyos a reconstruir la ciudad. Y yo partí en tu... Alguien disparó a esta máquina. Tienes un foco desde que eras pequeña, ¿verdad? Sí. Encontré el primero cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo almacén. Los repuestos vienen bien. Entraremos en unas ruinas de los antiguos. No pasará nada. Que la diosa nos proteja. Por aquí. Bienvenidos a las instalaciones de Far Zenith. ¿Far Zenith? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodon, pero... ¿qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Por favor. Espere identificación. Acceso denegado. Por favor, espere a que el personal le atienda, doctora Sobek. Es que no se llevaban bien con Elizabeth. Bueno, busquemos una entrada. Por favor, espere identificación. Acceso denegado. Credenciales no reconocidas. Creo que yo tampoco les gusto. Podemos forzar esta puerta. Equipo de escalada. Alguien descendió desde arriba. Quien dejara esto aquí pudo haber matado a esas máquinas de antes. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué es esa peste? Todo un campamento. Devastado. Habrán venido en busca de chatarra. Ácido. Eso explica el olor. Y parece que algo grande entró por arriba. Arrasó con el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que mirar los escombros de ese hueco. Lo que pasara por aquí lo derribó todo mientras salía. Si quito los escombros, podría despejar el camino. Quizá dé con algo que nos ayude en el campamento. Aloy, por aquí. Creo que tengo algo. Es una especie de prototipo Oseram, creo. Parece que el gancho puede agarrarse a cosas. Con el mecanismo se arrastra. Parece averiada, pero quizá podamos repararla, enganchar los restos. Y tirar. Quizá funcione. Con el foco buscaremos en el campamento algo con lo que reparar la herramienta. Mi foco ha detectado unas cosas que habría que mirar. Pobrecillo. El ácido traspasó su armadura. Una pieza de máquina ayudará con el mecanismo.
Cable de máquina. Mejor que una cuerda. Bueno, ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá para crear algo mejor. Usa este banco de trabajo. Ya está. El... Garfio está listo. Probémoslo con los escombros. No sirve de nada. A lo mejor el Garfio puede extraer los escombros. Mejor de lo que pensaba. No parece que haya una manera fácil de salir de aquí. Escanearé la zona. Hay que encontrar un modo de seguir. ¿Para qué es esta cosa? Buenos días. Soy Oswald Dalgard. Y es para mí un placer presentaros Far Zenith. Olvidad lo que creéis saber de nosotros. Nuestro objetivo es sencillo. Nosotros apuntamos a las estrellas, aunque para ello tengamos que cruzar 8,6 años luz en el espacio. Por favor, continuad al auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. ¿Qué habrá en este auditorio? Ya lo averiguaremos. Debería poder subir allí. ¡Vaya! ¡Ha funcionado! El Garfio es útil. Lástima que solo tengamos uno. Te buscaré una manera de subir. Vale, debo bajarle la escalera a Barry. Aquí tienes. Gracias. Humanos. Homo sapiens. Nosotros. Siempre sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas. Y ahora Far Zenith da el siguiente salto hacia el futuro. Por eso os anunciamos que hemos resucitado la Odyssey. Aquello que los gobiernos abandonaron en órbita, Far Zenith lo hará realidad en menos de una década. Y solo es el principio. Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odyssey y a su tripulación a donde nunca se ha llegado. Al sistema de Sirio.
y crearemos la primera colonia fuera de la Tierra. La Odyssey puede tardar 300 años en llegar, pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que sigue su camino. Y como dijo nuestro fundador, el difunto Peter Simbumbe, la verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados. Reproducción parada. ¿Los antiguos volaban por el cielo? ¿Surcaban las estrellas? Pues... sí, algo así. Esa nave, la Odyssey, jamás aterrizó en aquella estrella. Algo fue mal y explotó. ¿Por eso Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. A ver si nos dicen algo. Ya conocemos los pronósticos. Inestabilidad económica, nuevas pandemias, IA descontroladas. ¿Cuánto queda para que otra catástrofe suponga un peligro inaceptable para la élite del mundo? En Farzenith creemos que es preciso huir de lo inevitable. Por eso apuntamos a las estrellas. Ya habéis visto lo que tenemos aquí. Una infraestructura que sirva para la construcción de la Odyssey. Un centro de datos puntero que facilita avances tecnológicos a gran velocidad. Y ya sabéis cómo gestionamos nuestra imagen pública. Invertid en nosotros. Reclamad vuestro lugar en la Odyssey. Preservad vuestro modo de vida más allá de las preocupaciones terrestres. Acertaron con lo del fin del mundo. Aunque no lo sabían. Aún. Así que todo lo que dijeron sobre el futuro de la humanidad era mentira. A esa gente solo le interesaba salvar su pellejo. Pues no les salió bien. Ese Oswald habló de un centro de datos. Allí. La copia. Debería estar allí. No podemos cruzar a nado. Habrá que dar un rodeo. Vamos. La naturaleza ha conquistado todo esto. Sus amigos del subsuelo. Tú el de la izquierda, yo el de la derecha. Vale. Me muevo. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero lo escanearé para ver su ruta de patrulla. Oh, ¡me han visto! Me muevo. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero lo escanearé para ver su ruta de patrulla.
una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo debo esperar el momento justo. También cayó. Hay más máquinas delante. Nada que no podamos manejar. No veía el momento de decírtelo, pero menudo cambio has pegado últimamente. Ya, lo sé. Con el tema de intentar darte alcance, no he tenido tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, ungida. Los Oseram usarían explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Aquí había una barricada que atravesarían las máquinas. Lo guardaré para luego. Supongo que no tuvo ocasión de usarlo. Cuidado, hay trampas. Quizá pueda desactivarlas. Bueno, he recuperado algunos suministros. La desarmé. Y no volar en pedazos. Y tengo más suministros. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, podríamos fabricar trampas. Nos serían útiles contra las máquinas. Muy bien. Esto me servirá. Vale, creo que tengo lo que necesito para una trampa. Oh.
Todo en orden. Sigamos adelante. ¿Parten Spark Zenith? No. Él era peor. Podemos cruzar por aquí. Se parece a la nave del Auditor. Imagino volar en eso con las estrellas. Máquinas patrullando delante. Las marcaremos con el foco para seguirlas.